Y la segunda reflexión que, que querría hacer es cómo vemos eh, eh, el término, cómo entendemos el término colaboración dentro de Autismo España. No? Eh, y la verdad es que se me hace un poquito complicado explicarlo porque es tan obvio sí. <laughs> es tan obvio que, que estamos obligados a colaborar y que no hay más que beneficios en la colaboración. ¿no?